How you doing, my friend? This time, I'm gonna show you a problem with. I have a bobo with the engine D13. I think it's 2014. This truck. The problem I have right here is the problem with the tail lights. Tail light not working on the trailer, and the stop light doesn't work too. The rest okay, blink is okay, the hazard working okay. You know, blinkets, everything, the top light and the trailer working, except tail light with the stop light. Okay, I'm gonna turn on the light and we're gonna see. Okay, they are on. I'm gonna go check in the trailer which one are working to show you guys. En esta ocasión tengo un Volvo con motor de 13 y tiene problemas con las luces. No trabajan las luces de los de atrás, las tail light no trabajan, ni el stop light cuando le pise el freno tampoco no trabajan, nomás sirven los para marcar vueltas, sirven los blinkers, las de emergencia sirven nomás, y las luces de arriba sirven nomás también. Ahorita les voy a enseñar este video para vamos a encontrar el problema juntos aquí. Pues si eres chofer o mecánico, muchas veces puede ser una cosa chica o muchas veces puede ser algo grande. Puedes tardar unos 10 minutos, 5 minutos, puedes tardar horas a encontrar el problema. Los problemas eléctricos son más complicados, pero nomás todos se siguen las reglas. Vamos a ver qué nos encontramos en este troque. Okay, I'm gonna show you guys. Can be a big problem or small problem. Sometimes you stay, maybe you can fix it in 5 minutes, 10 minutes, sometimes hours. But we're gonna find out the problem. I'm gonna go see the problem with the trailer. Like you see, all these lights not working. Not working. This little light not working. Okay, the lights are on. Nothing not working. Light not working. I see the top. I don't know if you can appreciate the top light are working. But nothing here. Nothing here. I'm gonna start the blinker. So you see, blink is working. I see. Blinkers are working. Blinkers are working. Yeah, blink is working. Blinkers are working. Okay, not on this side, but we're gonna see. Okay, Volvo, you're gonna see the box right here. The firewall. Normally every truck has the box in the front and the firewall. Cascadia has right here. Volvo has right here. Most of the fuses from the trailer gonna be right here. Okay, I'm gonna check right here. Maybe we're gonna start checking the fuses, okay? That's the first thing I do. I don't know, mechanic thing different, but I check the fuses first. Voy a checar los fusibles. Regularmente los Volvos tienen aquí la caja. Aquí está, mire, aquí enfrente de la firewall. Cascada lo tiene aquí, Kenworth también aquí, abajo. Pero el Volvo lo tiene aquí. Vamos a checar los fuses. Es lo primero que yo hago. A ver qué está pasando. Los fuses van a ser estos. Los que pueden ser del problema va a ser el F1 y el F2. F1, F2. Aquí están las localizaciones. Aquí lo busca. Ahí está F1 y el F3. Perdón, son los que pueden ser el problema también en vez. Vamos a ver qué es posible de estar mal. Vamos a checarlos. Pone aquí, no hay corriente. Aquí prende, cuando no prende aquí, quiere decir que este fusible está malo, que aquí hay un problema. Y encontramos un problema pequeño, puede ser un fusible. Ok, voy a poner este fusible a ver qué pasa. Para empezar, voy a cambiarlo. Este, vamos a ver qué pasa. Ok, ya cambié el fusible, ya hay corriente ahí, como ustedes ven, y aquí hay corriente. Este vendría siendo el F1. El FE1 está aquí localizado. Aquí está todo el diagrama como lo va a encontrar. Vamos a ver si trabajan las luces. Ok, I found this fuse, bad fuse. Right now it's working. I replaced it already. You see? It's good. What size is good? I want to see the light work right now. Let me see, okay? We're gonna see.
I'm gonna turn on the lights. Let's see. Veo que estas luces no están trabajando. The light is still not working. I'm gonna continue working. But the fuse was bad. But I replacing the steel light not working. I'm gonna continue checking. Let's go. Voy a seguir continuando chequeando porque veo que no están trabajando todavía, pero el fusible estaba malo. Vamos a ver. No trabajan estas tampoco. These ones not working too. The little ones. Not working. Let's go check the other fuses. Okay guys, we're gonna check the other fuse. El F2 está bueno. F3, trailer marker lamp. Vamos a checar el F3. F3, mande. Ahí está el Kike. El Kike le gusta salir en los videos. Saludos, Kike, la raza. Damos un video cómo ayudar a arreglar las luces. Ándale, voy a estar el Kike, el número uno de aquí. Ay, ok, entonces nos vamos aquí a checar esto. El F3. Ok, now we're gonna check the F3 trailer marker lamp. We're gonna check the fuse. It's located right here. So it's gonna be this one right here. I'm gonna check it. Oh yeah, this one lights good, you see. Okay, this is bad too, guys. Este está malo, guys. El F3 trailer marker lamp está malo, el fuse. Okay. Mire, no prende. Vamos a cambiar de fusil y a ver qué pasa. Okay, this fuse is bad. We're gonna check it and see what happened, okay? Okay, esta vez ocupamos un 20. This time we need 120, ocupamos un 20. Cuando sea 20, póngale fusibles 20. O 30, póngale 30, lo que traía aquí. Y aquí dice también el número que usted tiene que poner. Este estaba malo el 20, vamos a cambiar el 20. Poner el 20 a ver qué pasa. Bueno, put the 20 and see what happened. Ok, ahí put the 20. Ya puse el 20, vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a prender las luces otra vez y vamos a ver. Oh, como ustedes miran, ya trabajan, miren. Están trabajando las luces. Eran los fusibles. You see, the lights are working right now. The two fuses were the problem. You see, now they're working. Lights are working right now. You see, tail lights, I don't know if you can appreciate, but they are working right now. Two fuses were bad. And this time, the fuses were the problem, but sometimes can be, now we gotta figure out why they burn. Why? Maybe this guy have a short, but the driver said he needs to go. He doesn't have no time to check the problem. Sometimes only burn should be okay. Sometimes can be one wire can hit it up the metal or making a short somewhere. But I see if they don't burn the fuses, it should be okay. I'm gonna let this driver go because he needs to go. But this time only two fuses were bad. Okay, guys, I hope this video helped you. Please subscribe to my channel. I appreciate it. Ok, en esta vez eran las luces, los dos fusibles, pero los fusibles necesitamos ver por qué. ¿Por qué los fusibles se quemaron? Pero el chofer dice que se quiere ir. Que se quiere ir luego, yo ya le arreglé el problema, que se vaya, a ver si no se le vuelven a... Puede que esté bien porque no se han quemado. Puede que alguien haga así un trabajo y los quemó sin querer y ya o algo y no haya problema. O puede que haya un corto por ahí. Que hay que checar, pero si se vuelven a quemar es cuando ya tienen que ver cuál fue el problema. Pero ok, en esta ocasión encontramos ese problema con los fuses. Y pues espero les ayude este video a los que tengan Volvos y algún mecánico que les sirva de algo. Y agradezco que se suscriban a mi canal y les agradezco y Dios los bendiga y se cuidan. Hasta luego, bye bye.